platicábamos antier. Te nos fuiste en un latido, querido amigo. Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado. No vi a la muerte venir. Qué golpe tan desgraciado, querido amigo. Querido amigo, qué dolor no puede ser. Si el propósito me hiciera de olvidarte, mi destino es recordarte y no olvidarte. Mi corazón, mi sentir, se agacha y se va de lado, querido amigo. Querido amigo, ¿cómo te fuiste a morir? Hace 4 o 5 días que no lo miro, que no lo miro, su cartón en la mañana. Si no lo miraste hoy, no lo mirarás mañana, querido amigo. Querido amigo, ¿cómo te fuiste a En el Chamuco estamos de luto porque, como todos ustedes saben, ha fallecido nuestro hermano, nuestro compañero, nuestro cómplice, nuestro socio, nuestro amigo, Antonio Helguera, al que queríamos y queremos entrañablemente. Y por eso, para celebrarlo, hemos decidido hacer este programa, porque al final de cuentas una de las cosas que tenemos que aceptar es que fue una maravilla haberlo conocido y haber trabajado con él. Y para eso hemos invitado, además de los colegas, los chamucos de rigor, que somos Hernández, Rapé y un servidor, hemos invitado a Cintia Bolio y a Gonzalo Rocha, que además conoció a Antonio Helguera desde muy niño. Yo creo que ustedes dos empezaron a hacer caricaturas en la primaria o en la secundaria, ¿no? Se conocieron cuando, sí, cuando Helguera tenía 7 años. ¿En serio? ¡Qué barbaridad! Sí, sí. Y Gonzalo tenía 8 años. ¡Ah, bárbaro! Imagínense eso. Sí, en la primaria. Y echándole revisión, fíjate que fue curioso porque el dibujo fue lo que nos acercó. Vamos, éramos compañeros del salón. Pero no se hablaban. Pero pues así, en lo que te vas cayendo bien, en lo que llegas a una escuela, etcétera. Y de repente, pues, los dos dibujamos. Los dos éramos reconocidos así como porque cuando tenía que pasar a alguien al salón a hacer un garabato menos peor, pues era él o yo. Y eso nos fue juntando y ya después no éramos compañeros, éramos amigos, ¿no? ¿Y eras de primero, de primaria? ¿Desde segundo? Desde segundo. Sí, órale. Sí, lo que pasa es que él iba adelantado, o sea, iba un año. Yo iba más o menos en la edad de la generación y él era un poquito más chico, pero iba en el mismo salón, pues.
Entonces fue muy padre, eso fue lo que nos fue acercando y en la medida que íbamos creciendo, pues nos pasábamos cómics, en su casa llegaban, sobre todo, en su casa compraban estos cómics europeos, Asterix, Lucky Luke, Tintín, yo gracias a él conocí todo eso. Y yo por mi lado, pues era así el Spirit, que mi papá fue el que los consiguió, Mad. Entonces éramos así como, pero nos cambiábamos. Pero eran niños raros, ¿no? O sea, los niños no leían ni Spirit ni, pues, ni Asterix, ¿no? Pero, si acabas de Monero, pues tú sabes cuán raro. Bueno, sí. Raro y perverso, ¿verdad? Oye, ¿competían para hacerles caricaturas a los maestros? Pues no, no competíamos, compartíamos páginas. Bueno. ¿No? O sea, ya desde entonces. Sí, realmente. Con discreción. ¿Eh? ¿Con discreción o abiertamente contra el sistema? Pues bastante abierto. Y fíjate que recuerdo así, sobre todo una maestra, Doris, que los recibía con muy buen humor. O sea, cuando nos llegaron a cachar, ella los vio y dijo, a ver, pásenme todo. Se suscribió. Así de bueno se ve. Tony con otro amigo, que también después dibujaba, hacía unos dibujos muy simples, muy de fideos. Personajes. Sí, los fideos contra los espaguetos. Los fideos eran los buenos y los espaguetos eran los malos. Sí, sí, sí. Y, y bueno, hacía unas tiras de eso, o sea, eran así tiritas muy chiquitas, pero largas, ¿no? Es decir, chiquitas los cuadros, pero... Y historias de vaqueros y todo. Y luego ya hasta hubo su versión medio porno, porque ya íbamos en secundaria. Entonces ya eran unas versiones ahí medio... Y también los maestros así como... Así las coloradas, ¿no? Los primeros coleccionistas. Ay, no. No nos llegaron a mandar a la dirección por esas cosas. No, pues al contrario, imagínense, hubieran delatado ellos mismos. Pero sí. La directora era la abuela de sí. Lo sí, cual uno pensaría que eran privilegios para él, pero no, era todo lo contrario, ¿no? Pues era una mezcla, ¿no? Porque por un lado los maestros sí le daban cierta deferencia porque era el hijo de la... Y además él era un chavo aplicado, siempre fue un cuate dedicado y se sacaba buenas calificaciones y así. Sí. Toño. Y luego la abuela lo tenía y cuando se me ocurrió hacerme su amigo, pues a mí también de pasadita porque ya nos tenía así muy vistos, ¿no? Si yo iba a ser el amigo de Tony, pues... que no fuera yo una mala influencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. A ver, ese par y creo que protomoneros se me separan. Sí. Yo conocí a su abuela, pero de oído, porque vivía a un lado de la casa de Tony. Sí. Y entonces lo oía gritar. Pero yo tenía la sospecha de que era como psicosis. Sí, claro. Que realmente era Toño. Sí, era una señora muy recta. O sea, no la conocí. No obstante la edad, era pero así. ¿Cómo era él de niño? ¿Cómo era él? ¿Cómo lo describirías? Fíjate, ¿cómo lo recuerdas? Ahorita recuerdo una anécdota que nos pasó muy simpática. Él era un adorador de los trenes. Los trenes todavía nos tocó. Fue o sea, toda yo hice la vida. Varios viajes con él, padrísimos. Fuimos a Monterrey en tren. Todavía hubo una época que hubo trenes. Y particularmente él tenía una casa de su familia en Lagos de Moreno, Jalisco. Y algún día me invitó y pues, nos fuimos en tren. Padrísimo porque pues, te dormías y... hasta allá amanecías, ¿no? Y obviamente, pues como éramos cuates, no nos dormimos temprano, nos estábamos chacoteando ahí en los camarotes del tren. Y el garrotero se supone que nos iba a despertar para bajarnos en la estación que nos tocaba, en Lagos, ¿no? Y pues el garrotero se quedó dormido. Entonces, pues, despiértate en friega, agarra lo que... Pues, yo me acuerdo de Tony caminando por el pasillo del tren con sus calcetines aquí en su maleta, y yo persiguiéndolo. Y nos íbamos a aventar así a lo Butch Cassidy del tren porque ya estaba arrancando. No, pues no, el garrotero ahí sí nos dijo, no pueden, pues se rompen una pata, ¿no? Y fuimos a parar, pues a una estación, a la que sigue de Lagos de Moreno, que no sé cuál sea. Haz de cuenta que fuimos a parar a un pueblo fantasma, porque ya desde aquel entonces había mucha emigración de jóvenes. Entonces el pueblo era de viejitos. Haz de cuenta que llegamos a un páramo de Rulfo. Al guardagujas de Arreola. No había nadie, pues en la madrugada que ya habíamos llegado, menos de las 6 o las 6 de la mañana, cruzando ese pueblo, así que nomás había perros. Y llegamos a la carretera, que nos dijeron, pues, San Juan de los Lagos tienen que agarrar un camión, que es donde pueden volver a agarrar para Lagos, ¿no? Y llegamos y en la carretera había una viejita, pero además la veíamos así por la espalda, ¿no? Así un rebozo negro, o sea, de eso que no sabes si va a voltear una calavera o qué pasa. Y entonces finalmente volteó la viejita y nos dijo, sí, aquí pasa el camión. Y así la carretera vacía, de repente llegó un camión, ya nos subimos. Y fuimos a parar a San Juan de los Lagos, que es esta meca católica, ¿no? Uh-huh. Fue muy interesante, de chiripa que yo fui a parar ahí. Yo creo que Tony también no, nunca iba ahí.
y conocer este lugar así de subidas y bajadas donde están esas iglesias y donde venden toda clase de santos y crucecitas. Y claro, como llegamos temprano, pues también era el momento en que todos los puestos se estaban poniendo. Y ya de ahí jalamos y ya fue la... Entendí mucho de su anticlericalismo también. Bueno, su padre era un ateo en Lagos de Moreno, lo cual era verdaderamente... Sí, no sabía. Era la herejía más absoluta, ¿no? Es decir, era una cosa imposible. Sí. Ahora, tú decías que su abuela temía que tú fueras una mala influencia en Antonio. Yo creo que sí lo fuiste, porque por tu culpa acabó siendo caricaturista. Sí, lo... En gran medida. Le quité la oportunidad de haber hecho grandes cochupos con grandes personalidades como Fernando Ceballos, ¿no? Collado. Ahorita estaría en una cárcel de lujo, tal vez, ¿no? Sería ministro de la corte. Digo, porque seguramente hubiera sido un buen abogado. Hombre, hubiera sido alguien que hubiera partido plaza en cualquier cosa que se hubiera dedicado, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Entonces tú lo convenciste. Fíjate, en vez de tener cuentas en Andorra, A ver, Rocha... me lo trajo a un taller de dibujo que yo impartía. Es una cosa muy curiosa porque hubo un momento en el que nos salimos del periódico Uno Más Uno, una serie de periodistas, para ir a fundar un diario nuevo que acabó siendo La Jornada. Y a mí me pidieron que yo diera clases en la Quinta Colorada. Y bueno, de hecho fue una fortuna porque eso es lo que me permitió salir adelante en ese periodo. Entonces yo di clases en la Quinta Colorada, llegaron... jóvenes, tal, y de repente Gonzalo me trajo a un amigo suyo, que era Antonio Elguera, me lo encargó, y la verdad, desde la primera clase quedó clarísimo que era un muchacho muy talentoso, pero extraordinariamente talentoso. Ya había puesto un ejercicio, que era ilustrar aquel poema de Quevedo, de Érase un hombre una nariz pegada, érase una nariz superlativa, érase una nariz ayón y escribe, es un pez. Bueno, es decir, entonces, Toño hizo, todos hicieron caricaturas. Hay que pensar alguna imagen humorística alrededor del hombre con una nariz enorme. Así es, ¿no? Entonces, Toño hizo una caricatura chiquita, pero que era verdaderamente una delicia. Me dejó ver que era muy inteligente y muy refinado. Era un hombre con una nariz enorme, ¿no? Uh-huh. Pero con unos parches abajo de la nariz, ¿no? Y te lo retrata en la madrugada, en la mañana, friéndose un huevo y con el aceite saltando. Entonces el aceite saltaba, le quemaba. Yo dije, este muchacho le dio varias vueltas al tema y encontró, y dice, pero fue su primera caricatura. Igual no le dio muchas vueltas. No, igual no le dio. Yo te voy a decir una cosa. Sino que rápido llegó a eso. Sí, rápido llegó a eso. Pero yo te voy a decir una cosa. Esa caricatura era publicable. Claro. Era una caricatura ya profesional. Era la caricatura de un profesional. Y yo dije, bueno, capaz que fue una chiripa, ¿no? Y el siguiente ejercicio también hizo una cosa magnífica y el siguiente hizo otra cosa magnífica. Y al final del curso yo le pregunté, bueno, oye, ¿y tú qué quieres hacer en tu vida? Yo tendría 17 años. Sí, estábamos en esa edad. 16, 17 él, años. Acababa de hacer el examen, o sea, de hecho pasó el examen de la UNAM porque él venía al Colegio Madrid, entonces no había pase automático como el CCH para él, y hizo el examen de la UNAM y lo pasó, y ya estaba... A la Facultad de Derecho. Ya estaba aceptado en la facultad, sí. Entonces tenía 17, porque te entras a los 18. Él iba un año un poquito... A los 17, ¿eh? Yo entré a los 17. ¿Sí? Entonces tú le preguntas. Entonces yo le pregunté, ¿y qué vas a hacer? No, es que voy a estudiar leyes. Y quién sabe que yo le dije, híjole, perdón, pero sería un desperdicio que te dedicaras a estudiar leyes. Yo creo, es decir, me apena mucho decirte esto, que no lo sepa tu papá, que no lo sepa tu familia, pero yo sí sugeriría que tú te... Es decir, yo creo que tú podrías ser un muy buen caricaturista. Y que me hace caso. Y de hecho, yo me sentía con un compromiso con la familia brutal, me sentía penadísimo. Y de hecho, yo lo coaché para que entrara a trabajar al día. Porque no teníamos amigos. No, yo había trabajado en el día. Ah, tú habías trabajado. Y pues así como que, pues foguéate, ¿no? Y, sí, claro. Y todavía tenía amigos en el día. Él trabajó con Bonazo. Sí, claro. Yo a mí no me tocó la época de Bonazo, fui antes por Carlos Vanella. Tú además ya llevabas como 5 años de publicando. Y estaba Pedro Miguel también, por ahí cerca. Sí, estaba Pedro Miguel por ahí con contactos en el día. Entonces tenía toda una serie de amigos. Rafael Mengíbar, quien le habló en aquel entonces. Exactamente. Rafael Mengíbar. Entró al día a hacer cartón internacional. Exacto. Y Rafael Mengíbar era un hombre muy inteligente, ¿eh? Muy, muy inteligente. Sí. Entonces también vio el talento y dijo... inmediatamente pásele joven. Y empezó a hacer caricatura internacional. El otro que también empezó después en el día fue otro alumno que tuvimos en el taller, que era Patricio Ortiz.
Y empezó trabajando en el día. Cuando yo salí del día, el director me dijo, es que la verdad nos da coraje porque aquí pasan como... Como propedéutico. Pues también es cierto que el día también no te ofrecía más que... Salario mínimo, si acaso. Sí, pero fíjate que en aquel entonces el salario mínimo alcanzaba para algo. Sí. Y digo, sobre todo si estabas fogueando. Eran los 80s. Sí. Pero también el asunto era que pues la sección internacional era muy respetable, era muy buena, pero pues pasar a la sección nacional en el día sí era un periódico que tenía, vamos, cuando aquella época del PRI, que sí tenía un margen de maniobra amplio, que tenía, pues, las relaciones exteriores eran buenas en esos gobiernos priistas, ¿no? Uh-huh. Pues la sección internacional era buena y era acorde a lo que tú podías pensar, ¿no? Era acorde a las revoluciones de Centroamérica, solidario con esa causa. De hecho, la plana de que trabajaba en la sección internacional era gente de fuera, era muy cosmopolita. Eran exiliados. ¿No? Eran exiliados argentinos, de Uruguay, de Chile. Del Salvador, en fin. Entonces, pues era una escuela muy buena, de hecho, juntarte con toda esa gente, ¿no? Pero pues si después querías pasar a la sección nacional, ahí sí ibas a topar con pared, porque pues sí, la política era oficial, claro, ¿no? Entonces, pues no era fácil. Había espacio. Sí. Pero a él le sirvió eso mucho, ¿no? Porque también hablaba en una entrevista, pues, que le tocó en pleno, pues, el tacherismo, Reagan, el Papa. O sea, la llegada del neoliberalismo. Sí. Entonces, para él fue como un buen espacio, ¿no? Y que tenía 18 años, ¿no? Entonces, ¿tú a qué edad empezaste a publicar? Sí, a los 15. Sí. Le decían Rochita cuando iba a la revista, ¿no? La Garrapata, me decía Helio. En la jornada. Todavía. Bueno. Rochita. Oigan. Y el Guerita. Por eso me despedí así de él, porque nosotros éramos los chavos. O sea. Sí, Rochita. Sí, es cierto. Oiga, tenemos que hacer una pausa y ahorita regresamos. ¿A dónde vamos? Vamos, quién sabe, pero vamos. Vamos a algún lugar. Ahorita regresamos. Sean vuestras mercedes bienvenidos a Bulos de la Colonia. La Procuraduría General del Virreinato dio a conocer los resultados de sus investigaciones sobre la muerte de Miguel Hidalgo. En lo que llamaron la verdad histórica, los documentos presentados establecen que el cura de Dolores no fue ejecutado por los ejércitos realistas, sino que perdió la cabeza debido a un lío de faldas. Por si fuera poco, hace unas horas los asesinos de José María Morelos fueron liberados gracias a un amparo concedido por un juez español. En un fuerte editorial, el diario Colonial Times acusó a los insurgentes de querer forzar la salida de la Nueva España de la Unión Europea, en lo que jocosamente bautizó como el Mexit. El diario acusa a Vicente Guerrero y Nicolás Bravo de ser partidarios del Mexit duro y de querer dejar la Unión sin ningún acuerdo. Los líderes independentistas, por su parte, acusaron al diario de fifí y conservador. Claro. El virrey don Juan O'Donoghue se encuentra prófugo de la justicia. Después de haber sido acusado de desviar 3 galeones cargados de oro, el gobernante de la Nueva España huyó a las islas del Caribe. Sus abogados, primero, abogaron por su inocencia y, segundo, renunciaron a representarlo por falta de pago. Las tropas independentistas se encuentran en estado de seria confusión. La encuesta para renovar su dirigencia, encargada a una consultoría que nadie conoce, dio como vencedor al general Agustín de Iturbide. El pequeño problema es que Iturbide es el jefe de los ejércitos realistas. Vicente Guerrero, quien esperaba ser reelecto como líder insurgente, desconoció los resultados, denunció fraude e interpuso una demanda ante el Instituto Virreinal Electoral. Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, por su parte, interpusieron una demanda ante el Instituto de la Mujer Virreinal, acusando al movimiento independentista de falta de equidad de género y exigieron pasar a la historia de manera paritaria. Información de último minuto. Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide se han encontrado en Acatempan, en donde se dieron un abrazo en señal de reconciliación.
Pero 10 minutos después de terminada la reunión, Vicente Guerrero denunció la desaparición de su cartera. Ay, venga. El tiempo de los bulos de la colonia ha llegado a su fin. Agradecidos estamos de que vuestras mercedes nos hayan acompañado. Y esperamos contar con su graciosa atención para la ocasión que nos vuelva a reunir. Abur. Un cartón es como un pequeño escenario de un teatrito de carpa, ¿no? Es como un guiñol político, en donde tú pones ahí a pelearse y a hacer tontería y media a los personajes, ¿no? La caricatura es un medio muy eficaz para decir cosas. Es un medio muy eficaz por varias razones. En primer lugar, es muy llamativo, es divertido por el humor y es un medio muy eficaz también para explicar cosas, ¿no? Entonces, a través de la caricatura se pueden decir muchas cosas, políticamente hablando, obviamente. También es un medio que afortunadamente hoy en día no es tan perseguido como lo fue, pues, por poner un ejemplo, en la época de Porfirio Díaz o en otros países. Yo siento que hoy en día nuestros gobernantes pues son tan arrogantes, como son doctores por universidades extranjeras y cosas así, pues se sienten por encima de las nubes y desde luego no van a sentirse ofendidos ni van a perseguir a un simple caricaturista, ¿no? Nosotros hasta el momento no hemos tenido ningún problema así. No nos han tratado de censurar, ni nos han querido meter al bote, ni nada, ¿no? Por eso mismo, porque te digo que no nos toman en serio ellos. Pero la gente sí nos toma en serio. La gente común y corriente, que compra una revista como El Chamuco, o que lee el periódico y ve las caricaturas, sí nos toma en serio, sí toma en cuenta lo que estás diciendo, y sí le gusta ese tipo de trabajo. Y eso es lo importante. Pues estamos de vuelta en Chamuco TV, estamos aquí celebrando la vida y el trabajo de Antonio Helguera, recordándolo. Cintia Bolio, a ti, Toño, te quería mucho y defendía mucho tu trabajo. Sí. Siempre. ¿Cómo lo conociste? ¿Qué es lo primero que recuerdas de él? Bueno, pues... Digo, aparte de sus caricaturas, claro. Pero ya personalmente. Bueno, primero, yo muy agradecida, muy afortunada de haberlo conocido, de haberlo tratado... pues mucho menos tiempo que ustedes, pero ya es un cuarto de siglo, ¿no? 25 años. Es increíble. Fue en el 96. Los primeros moneros que conocí, pues cuando yo llevé mi trabajo, tenía la opción, ¿no? De así como en aquella época, en el 95, por ahí, 94, pues estaba, había las histerietas. Todavía existían. Bueno, ya no se llaman así, ¿no? Con Magu, y estaba el Chahuizle, ¿no? Con Ríos, el Fisgón y Helguera, y luego Patricio y luego Hernández. Entonces dije, bueno, como lectora de Ríos de toda la vida y de Moneros de la Jornada, etcétera, La Garrapata, pues, obviamente me voy al Chahuizle, ¿sabes que se cierra el Chahuizle? Tuvieron la bronca. Y pocos meses después resurgió como el Chamuco y entonces sí enseguida dije, pues voy a llevar los monos. Y él fue el primer monero que conocí por teléfono y en persona, pero el mismo día conocí también al Fisgón, así como un lapso de 15 minutos después, porque yo llegué al cubículo, a la jornada, uh-huh. con los trabajos, se los enseñé a Helguera y poco rato después llegó el Fisgón. Y siempre fue muy cálido, o sea, vio el trabajo y dijo, no, sí, aquí hay potencial, chava. O sea, me decía mujer o chava, ¿no? ¿Cómo estás, mujer? ¿Qué onda, chava? Y pues siempre estuvo muy presente, ha sido muy apoyador y a mí me gustaba mucho también que, aparte de todas las virtudes que le conocemos de ser un hombre sin filtro, comprometido, del lado de las mejores causas y también súper intenso, ¿no? Muy, muy apasionado, también le interesaban las cuestiones, los problemas de las mujeres, ¿no? Las cuestiones de lo que llamamos patriarcado. Y yo creo que él hacía trabajos maravillosos y bastante bien elaborados. O sea, no nada más era el genio dibujístico, ¿no? Sino que realmente sus cartones son críticos en contra del patriarcado, que no es nada más el pilar político, ¿no? Sino está lo anticlerical y está
todo, ¿no? Economía, uh-huh, educación, etcétera. Hasta el PG le llegó a tocar, ¿no? Le llegó a dedicar algunos cartones también a Andrés Manuel. Es decir, no era tímido para abordar el tema y era pues bastante frontal, ¿no? Hay feministas que... Luego discutimos, ¿no? De que los hombres no pueden ser feministas, ¿no? Pero yo sí pienso que hay hombres que son más feministas que algunas mujeres que conozco. Y Toño era, en efecto, como artista, como ser humano, como hombre, era un hombre, un aliado, ¿no? Un feminista. Entonces, pues, yo agradezco mucho su generosidad de toda la vida y, pues, muy contenta y también muy triste, ¿no? De su prematura muerte. Pero bueno, yo espero que allá en el cielo, con Rius, Naranjo, Quino y los demás, pues ya esté ahí la cosa cambiando, en el cielo moneril y ateo, ¿no? Se va a poner un cielo ateo. Estaría bien. Imagínate nada más. Tú tuviste una experiencia muy amarga con el Geralt, al principio de tu carrera, yo lo sé. Lo agarraste de buenas. Lo agarré de buenas, imagínate. Es que era muy estricto. Yo también, igual como Cintia, llegué con mis primeras porquerías. Ahí los conocí a ustedes dos también al mismo tiempo. Ahí en la jornada, en el cubículo. Ese famoso que estaba ahí. Por cierto, el diseñador que estaba ahí siempre... Mario Netzul. En la calle de Valderas, cuando la jornada estaba en Valderas. Sí, es cierto. Con Mario Netzul. Exacto. Entonces fue muy chistoso porque sí, en chinga me agarró de su alumno. Te adoptó. Me adoptó, tal cual. Y me empezó a prestar libros. La cantidad de libros y órale, me fotocopias esta página, pero a mano. Uh-huh. Y esta otra también, y esta le cambias el punto de vista, ¿no? De la esta. Entonces yo llegaba con mi tarea. Tareas. No, hombre, bárbaras. Yo llegaba y si no le gustaba, una sola vez agarró, mira, en mi cara. Y ahí estaba el bote. Yo salí chillando y dijo, y si no te gusta, ahí está la puerta. ¡Ay, caray! Según yo, esa anécdota es falsa, pero bueno. Según yo, no lo rompió. Nada más hizo la pantomima de que los tiraba a la basura. Eso es lo que yo recuerdo. Sí los tiraba. No, yo no, varias veces. Es que varias veces lo agarraba solo. Estaba solo, o sea, no estaban ustedes. O estaba con alguna compañera de trabajo, así, platicando. Estaba chambeando. Era la hora del cartón, más o menos a las 6 de la tarde. Uh-huh. Pero pues poco a poco, pues ahí fui agarrando la onda. Luego pero tú además, también me ayudaste. Si no mal recuerdo, tú mandaste un cartón o un par de cartones al Chamuco. Ajá. Al Chamuco. Y yo recuerdo que a él le gustó mucho uno de los cartones. Creo que era un cartón donde había un policía. Ah, y era un fusil de un granadero de L. Flores, claro que sí. Sí. Y creo que te habló por teléfono. Sí, me habló por teléfono y me preguntó si quería ser monero. Le digo, sí, pues claro que sí. Tenía yo 23 años. Tenía 23 años y me dijo, órale, pues vente mañana a las 7 de la noche a la jornada. Y ahí fue donde pasó todo esto. Pero sí fue bastante chistoso y enriquecedor. Te hizo crecer ese rigor. Ese sí. Rigor que creo que no cualquiera lo aguanta. De haber sabido, yo también te rompo. ¡Esta porquería! No, afortunadamente tú fuiste más paciente. Yo también lo conocí en el cubículo de la jornada. Ándale. También salió el chahuistle. Me pasó un poco como con... La pecera que le decían, porque era una vitrina, ¿no? Sí, no, pero esa yo no la conocí. Ya era después en el tercer piso, creo, no me acuerdo, cuarto piso. Sí, sí. En Valderas. En Valderas todavía, pero ya no era la pecera. Uh-huh. Esa yo la conozco nada más de platicada. No, yo ahí los conocí. Uh-huh. No, salió el chahuistle y yo quería colaborar también como tú, de que, claro, crecí leyendo a Rius y tal, y a los monos de la jornada. Empecé a hacer una historieta sobre Colosio y que matan a Colosio, entonces pues... Oh. Historieta. Ya tenías el final. Ya tenía el final. Y dejé pasar varios meses y finalmente hice algo y lo llevé. Fui a la jornada y se los llevé a ti y a Toño. Y me cayó muy mal, Toño. Ah, ¿sí? Entonces es que era... Era osco. Era osco. Sí. Ah, pero era la pura buena. Y de hecho tardamos tiempo en como que empezar a llevarnos bien. Ya incluso estando en el chahuistle, una vez los invitaron a Rius, el Fisgón, Elguera y a Patricio a Guanajuato. Pero Rius no pudo ir, entonces yo fui con su boleto de avión. ¿A poco? Y ahí todavía Toño no me caía muy bien. Y ya estando en Guanajuato, se fueron todos a, pues creo que a ver a las nubes de Guanajuato, algo así, excepto Toño y yo, nos fuimos a desayunar los dos, y así como que... Y ahí fue donde empezamos a limar asperezas, bueno, no a limar asperezas, pues, a conocernos realmente, ¿no? Ahí fue donde descubrimos... Digamos, sí. Sí. Ahí fue donde descubrimos que teníamos un día, nos llevábamos un día de edad. No me digas. Él nació el 8 de noviembre, y yo nací al otro día. Entonces,
ahí empezamos a... Como hermanos. Sí. Entonces, como hermanitos. Y desde entonces hasta... Pues sí, hasta el sí, final. Porque eso tenía. Es decir, tenía una cáscara dura. Sí. ¿No? Era sí. un hombre con mucho rigor, con mucha disciplina. Además, como era muy inteligente, era muy inclemente. Sí. Esas cosas así se dan. La gente era... que luego es muy inteligente es súper ácida. Y inconscientemente buscaba la manera de no reflejarlo. Cierto, claro. Cierto. Y entonces muy sí tenía ahí un mecanismo era muy de defensa. Sí, sí, sí. Pero es duro, curioso porque yo no conozco a nadie que lo haya conocido y que no le haya querido mucho. ¿No? Es decir, la gente lo quería realmente mucho, hacía querer. ¿No? Y siempre tenía unos rasgos de generosidad terribles. Que eran, bueno, sus actos de... Sus exabrutos eran legendarios, lo sabemos. Sí. Pero sus actos... Cuando los corrió de la casa. Ese es el más famoso. Es el más famoso. Cuando... Es una historia muy bonita porque... Sí, le vamos a contar. Fuimos, es decir, teníamos las reuniones del chamuco, pero del chavistle y del chamuco en su casa, en casa de Toño. Sí. Y llegaba Rius desde... Cada 15 días nos reuníamos ahí. Cada 15 días nos reuníamos ahí. Y llegaba Rius desde Morelos y llegaba Patricio desde Jalapa. Y la verdad, debo confesarlo, eran muy divertidas. Porque todo el mundo se la pasaba pensando en, primero en el trabajo, en qué hacer, y luego en cómo... Hacíamos páginas en ese momento. Hacíamos páginas. Resolvíamos varias páginas juntos. De un día para otro. Cuando en un momento, en una mañana. Cuando nos topábamos con problemas, nos faltan 6 páginas, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer esto y nos la echamos así. Entonces hacíamos esos trabajos, los hacíamos en casa de Toño, y en una ocasión se nos hizo muy tarde. Y Toño, pues, te quería comer y no había comida más que para él y para la esposa o para la familia, ¿no? Y de repente agarró y nos dijo, ¿saben qué? Yo ya tengo hambre, lárguense. Y entonces todos dijimos, ¿está bien? La frase es, sí, lárguense, cabrones, ya quiero tragar. Así es, ese exactamente. Ese en la fue, puerta, ya. Ese fue el maestro término preciso. Sí, a todos. Nos fuimos, Patricio, Ríos, el Fisgón y yo, a comer a un restaurante chino. Un restaurante chino que estaba enfrente. Y entonces, pero muertos de la risa, ni se lo tomamos a mal. Perdón, pero después de eso, durante 3 o 4 años nos invitó, dio de comer todos los lunes. Nos dio de comer todos los lunes, ya estaba preparado. Penado. No, ya estaba preparado, ya traía la comida. Nos dio de comer cosas exquisitas, nos trató a cuerpo de rey durante años. Yo creo que es la mejor inversión que hemos hecho en términos de berrinche, ¿no? Del berrinche de un colega. En términos culinarios. Sí, en términos culinarios, nos fue requete bien. Sí, sí, sí. Fue una gran inversión. Pero ya ves, como a ti te tiraba tus cartones a la basura, bueno, a nosotros nos corría de su casa con cajas destempladas. Pero era bellísimo. ¿A poco no era una de las personas más educadas que he conocido en toda mi vida? O sea, así con lo que dices de que los trataba cuerpo de rey después de ese exabrupto, siempre lo recuerdo con una caballerosidad, una educación, un garbo. Yo que lo conozco desde chico, mira, también se debe. Su papá era una persona así que tenía... que tuvo una educación como de niño muy completa, era como un señor como aristócrata, ¿no? Entonces, ya ves, en su casa había un piano. Sí. Su papá era músico, era violinista. Su papá dibujaba. Era escultor. Escultor. Sí. Y pues todo eso, pues obviamente lo tuvo. Permió. Tony, ¿no? O sea, yo fascinado cuando iba a su casa y hacíamos algo. Bueno, yo nunca aprendí a tocar el piano, pero pues fascinado estar en el taller de escultura. Sí, de, claro. Y todas estas cosas. Él no se quiso dedicar a una cuestión artística, el papá, pero... Pero había mucho, ¿no? Había mucho. Y el hermano, Luis, es diseñador industrial de carrera. Entonces, cuando nos íbamos ahí de metiches a su cuarto, él tenía así todos estos, estas revistas de mecánica popular, de cosas así. Era un tipo que con una paciencia y habilidad para dibujar motores, mecanismos y todo. Uh-huh. Y en el dibujo de Tony yo lo veo eso. Sí, se nota. Le encantaba dibujar paciencia artefactos. Lineal. Sí. Hasta en la ropa, ¿no? Los pliegues de la ropa. Sí. Yo creo que tiene esa escuela del hermano. Uh-huh, claro. Uh-huh. Entonces, siempre hubo unas cosas así de una educación de esa casa muy, muy sí. grandes. ¿Y la mamá? Su mamá muy era maestra, abuela, claro. Directora. La mamá de parte de padres, sí. De parte de la madre, perdón, venían de España. Uh-huh. Su madre era refugiada de España. Entonces, traían una beta antifascista muy clara, ¿no? Entonces, de Huelva y toda una cultura. Sí, sí, sí. Su mamá era una persona inteligentísima. Muy inteligente. Sí, ya grande, vivía ahí, en donde había vivido la abuela. Vivió a un lado de la casa de Tony, vivía la mamá. Y yo que iba de gorrón todos los lunes, porque preparábamos el Mono Sapiens para la revista Proceso,
igual me siguió, a mí me siguió alimentando muchos años. ¿Eh? Sí, claro. Y llegaba la mamá y eran unas pláticas deliciosas con la mamá, porque era una mujer muy culta, muy inteligente, brillante. Muy culta, sí. Muy brillante. Y también muy dura. Sí. Muy dura. Yo recuerdo, Toño contaba una anécdota de cuando la mamá falleció, que vino una enfermera a ofrecerle los últimos sacramentos con un cura. La mamá la puso como trapo, ni se le ocurra, llevo toda la... Era muy chistoso. Oye, una vez en una plática, en no una me ocurra, no se le ocurra traerme ese estúpido a esos... Fue una cosa, usó otros términos. Ya vimos de dónde salían los improperios. De... Sí, claro. No, una vez en una presentación genes. Fue la mamá de Tony. Y que levanta la mano para cuando las preguntas, ¿no? Entonces pide la palabra y Tony así de, oh, no. ¡Ay, no! Si yo quiero preguntarle a Elguera tal cosa. Y cuando Tony después dijo, en primera, no finjas, madre. Bueno, y ¿saben qué? No quiero dejar afuera a su hermana María también. Ah, sí, es fantástica. Una persona que se dedica a los lentes de los telescopios más fregones del planeta, del mundo y tal. Eso también tiene, digo, ahí no me acuerdo cómo pasó a ser parte de la educación de Tony, pero seguro. O sea. Oigan, vamos a ver uno de los sketches que hicimos con Elguera. Fuimos a Palacio Nacional a hacerle unas preguntas al presidente López Obrador hace unos meses. No, hace que como más de un año. Toño no llevó a su mamá en esa ocasión. No. Entonces vamos a ver a los chamucos en la mañanera y ahorita regresamos. Y abrimos para preguntas. Gracias, señor presidente. Lord Forúnculo, corresponsal exclusivo del portal de albures y noticias finas, La Verdad al Chile. Señor presidente, quisiera hacerle un par de comentarios, como dice usted, con todo respeto. Primer comentario. Sus videos de restaurantes y antojitos mexicanos son mejores que los de Anthony Bourdain. Quisiera sugerirle que haga uno sobre tlayudas oaxaqueñas, que son mi platillo favorito, y también el de mi señora, que por cierto le manda saludos, ¿eh? El segundo comentario son sus corbatas, señor presidente. Además de austeras, son muy bellas. Le quiero regalar una que le compré en el mercado de la Lagunilla. Está casi nueva. ¿Se la pasan, por favor? ¿Sí? ¡Ay, qué bárbaro! El Chapopote Cuatrotero, del Gustavo Canal de YouTube, Sin Lengua en los Pelos. Señor presidente, yo, con su permiso, más que una pregunta, le voy a leer un poema de mi autoría. Se llama Oda Macuspana. Procedo. Tabasco, ese edén tropical, cuna de poetas, gigantes del verso y de la rima, Pellicer y Neruda. Neruda no es de Tabasco, güey. Ay. Neruda es de Chiapas, todo el mundo lo sabe. Ya, me cortas la inspiración. Tabasco, ese edén tropical, cuna de poetas. Que no Señor presidente, buenos días. Soy el coronavirus ninja del portal. Bueno, no, la verdad es que yo no soy de ningún medio, la verdad es que yo vivo aquí. Señor presidente, mire usted, de un tiempo para acá, las mañaneras se han llenado de una serie de personajes muy sospechosistas, la verdad, muy poco confiables, que se dicen periodistas e influencers, pero... La verdad es que le quitan seriedad a este acto solemne, señor presidente. Quisiera pedir, señor presidente, que la Unidad de Investigación Financiera y que el FBI los investigue, porque todos queremos saber quién los financia. ¿Qué pasa? ¿Sí? Estoy grabando las calumnias que estás diciendo de nosotros. No son calumnias, no son calumnias. No, a mí no me grabes, imbécil. ¿Cómo de que no? Pues baboso. A ver, corruptos. Los voy a exhibir en mi canal de YouTube con mis seguidores, ¿eh? Ay, ¿cuáles seguidores? Nada más tienes dos seguidores. Somos nosotros dos. Yo no tengo reparo alguno en decir que yo soy simpatizante absolutamente del gobierno de López Obrador. Eso no quiere decir... Sí, porque a cada rato yo veo que me salen con la mamada de que ya no critico al gobierno. A ver, güey, o sea... ¿Por qué voy a criticar a un gobierno con el que estoy de acuerdo?
si la cagan, pues sí, como ayer, ¿no? Digo, y si abren la jornada de hoy, pues verán mi cartón de hoy donde sí critico lo de ayer. O sea, cuando hay cagadas lo critico, pero no me voy a poner a atacar a lo pendejo a un gobierno que esperé toda mi vida. Pues sí, Antonio Elguera era un hombre de compromiso, era un hombre de palabra y era un hombre de ideas muy claras. Y obviamente era un hombre de izquierdas y era un hombre que buscó el cambio en este país. Y, por supuesto, eso le costó. Le produjo una cantidad enorme de cariño, de mucha gente, de apoyo. Formó parte de una gran comunidad política, ¿no? Pero al mismo tiempo se hizo de enemigos muy feroces. Y esto lo vimos cuando falleció Antonio, porque hubo una oleada espontánea de apoyo en redes sociales, miles y miles de tweets. Muy amorosos, muy conmovedores. En los que se veía que quien escribía era gente que sentía a Antonio muy cercano. Exacto. Y fue una cosa muy fuerte. Es decir, nosotros que lo conocíamos. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. El día que lo velamos, sí, me encontré por lo menos a cinco señoras. Uh-huh. Que se acercaron a mí a abrazarme y me dijeron, yo no lo conozco, yo era su fan. Uh-huh. Yo me enteré que estaba acá, no sé si hice mal en venir, sí, pero yo quería estar aquí. O sea, era gente que no lo conocía, gente que se enteró y estaba muy, muy, muy triste. Sí. Bueno, te voy a contar otra. Es decir, la gente que trabajaba en la funeraria, sí, se nos acercó para decirnos, oiga, nosotros queríamos mucho al señor Antonio. Sabemos muy bien quién era el señor Antonio y lo queríamos mucho. Uh-huh. Eso, todo eso se reflejó, uh-huh, en las redes sociales y, curiosamente, los malquerientes de Antonio, para equilibrar esta... Los contrapesos. Para hacer su contrapeso, es decir, quisieron hacer un contrapeso, echaron a andar una campaña de descrédito que me pareció francamente increíble. Pues se inventaron cosas, uh-huh, y, es decir, uh-huh, dijeron cosas verdaderamente atroces, que si era alcohólico, yo nunca lo vi borracho en la vida. Es decir, que si tenía opiáceos, que, es decir, eso no eso es... Eso lo sabe haber escrito Calderón. No es posible. Sí, no, no, no. A mí no me queda la menor duda de que va por ahí. Es un chiste, pero no es descabellado. No es descabellado. Sí, porque suelen acusar al otro de lo que ellos... Sí, claro. Eso se llama proyección. Exacto. En términos psicoanalíticos. Ahora que además, pues, ¿qué, no? O sea, no, claro. Era un tipo que producía mucho, digo. Claro. Sí, pero además, fíjate, lo que es interesante es ver cómo... Toño Elguera pertenecía, digamos, a una escuela de periodismo que buscaba la verdad, ¿no? Y a esa escuela de periodismo que busca la verdad se le contrapone toda esta andanada de mentiras, de fake news, etcétera, que es verdaderamente salvaje. Y lo vimos aquí, en el programa anterior del Chamuco. Justamente el programa anterior fue con el doctor Hugo López-Gatell, donde se denunció el uso político. Exacto. De una cosa tan terrible como es la falta de medicamentos para niños. Así es. Entonces, aquí hablamos de que había una narrativa alrededor del tema de los niños con cáncer, tal, 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 cómo se construía, y hubo un linchamiento en redes también contra el programa, contra el doctor Gatell, y empezamos... O sea, denunciamos el uso político y contestan, sí, haciendo un uso político y tergiversando las declaraciones. Entonces nos dieron la razón. Nos dieron la razón. Y no solo eso, sino que se destapó el tema de la lo que hay detrás de este movimiento de quejas de las medicinas. De hecho, el doctor López-Gatell acaba de denunciar en Rompeviento que efectivamente hubo un momento en el que hubo desabasto de un medicamento que es el metotrexato, no sé si estoy diciendo bien el término, y dijo que con toda claridad que la empresa PISA canceló, a raíz de que les hicieron una inspección y de que encontraron que en sus laboratorios se contaminaban los... Exacto. Productos, se canceló el laboratorio y entonces esa empresa ocultó 36 mil frascos de esa medicina. Y lo que decía López-Gatell en aquel programa, era que había un uso político que se abría claramente cuando se empezaban a negociar las licitaciones. Y habló
de partidos políticos que estaban metidos. Y curiosamente, en esta manifestación que hubo recientemente, acaba de haber una manifestación en el aeropuerto, y hay un video que a mí me gustaría que lo pasáramos, porque es un video en el que vemos, primero, a una señora que dice, yo soy de Iztapalapa, le preguntan, oiga, ¿usted tiene hijos con cáncer? No, yo no tengo hijos con cáncer. Yo soy de Iztapalapa. Dato importante, porque a quien detectan que organiza la manifestación es una candidata diputada que viene del PRD, pero que participa por el PRIANT, y que ella es la que organiza eso, y es diputada de Iztapalapa. Entonces, a varias gente la entrevistan y dicen, yo no conozco a nadie, y lo van a mandar, y finalmente recalan en una persona. Que sí tiene un paciente. Que sí tiene un paciente de cáncer. Dice, ah, sí, no, sí. Pero él sí tiene todos los medicamentos, sí. Lo atendieron en el IMSS. Me gustaría que pasáramos ese video, porque me parece que es el desmentido, es la respuesta, en términos verídicos, de la campaña de descrédito que hemos tenido. ¿Podemos verlo? Niños con cáncer que hasta ahorita no les han entregado medicamentos. ¿Por qué motivo, según, no les han entregado medicamentos? ¿O qué les han dicho a ustedes por el cual no les han entregado medicamentos? Bueno, nosotros además venimos en apoyo a los niños con cáncer. Somos de aquí de Iztapalapa, por el cual no hay medicamentos. ¿Ustedes vienen en apoyo a los padres? ¿Hay algún padre aquí de los niños con cáncer? La muchacha la que tiene la diadema de bolitas, esa es. El niño del chaleco también es de cáncer. Muy buenos días, amiga. Disculpe que te moleste. Vemos que están en la protesta. ¿Qué les han dicho a ustedes? ¿Por qué no les han entregado los medicamentos? Yo estoy apoyando a un chavo, pero no lo encuentro dónde anda. Pero él viene de Guerrero. Y bueno, ahorita lo estamos apoyando con la cartulina. ¿De qué estados hay aquí? Pues ahorita que sepa de Guerrero y vienen de varios lados, pero no sabía decir exactamente de dónde. Ok. Entonces ustedes vienen en apoyo a los padres de niños con cáncer. ¿Y alguno de los familiares de niños con cáncer hay acá? Yo creo, bueno, yo así directamente tú, ¿verdad? Ella es de Madera. Yo también vengo en apoyo. Ok, ok. Pero él afortunadamente no padeció de falta de medicamentos. Él se atiende en el IMSS. Y ahí en el IMSS, pues afortunadamente no hemos sufrido de falta de medicamentos. Su familia sí tuvo, padeció cáncer. Sí, y él sí tuvo los medicamentos. Él sí ha tenido los medicamentos hasta la fecha, porque él ya está en vigilancia, y ya está en remisión y en vigilancia, pero él no ha padecido de falta de medicamentos en el IMSS, no. Pues ese es el video, y cuando yo vi este video, lo primero que sentí fueron ganas de mandar un mensaje a Tony, diciendo, ya viste este video, pero así estuve toda la semana. Es más, yo tenía el sábado, domingo, temía que llegara el lunes, porque todos los lunes nos veíamos. Sí, claro. Desayunábamos juntos y trabajábamos el Mono Sapiens para Proceso. Todos los lunes desde hace 16 años, sin faltar un solo lunes. Así estuviéramos de viaje, trabajábamos en cuartos de hotel, en el avión. En el hospital. Estando enfermos, sí. A veces él, a veces yo, en el hospital trabajábamos. Sí. Es cierto. No lo dejamos de hacer una sola semana. Entonces yo tenía mucho miedo de que llegara el lunes. Pero no tuve en cuenta el domingo, que en la tarde que tenía que pensar mi cartón para el periódico, porque todos los días nos consultábamos los cartones. Sí, claro. Todos los días. Llegamos hasta a veces usar la idea del otro para nuestro cartón. Esa te sale a ti mejor. Intercambiar. No, y lo consultábamos y lo platicábamos y pues casi siempre uno le echaba la mano al otro y lo resolvíamos esa juntos práctica, muchas veces. La trabajamos, y Gonzalo se acuerda de eso, al principio claro, es lo de que la se jornada. Hacía en la jornada al trabajar nos todos juntábamos juntos en un y nos físico. Discutíamos y tal y tal. Y entonces yo también con Toño tuve esa práctica durante décadas, me atrevo a decir. Sí, sí. Y de repente te decía, híjole, eso falta, no, porque sí, le falta esto. Sí, había, sí. Y decirle, oye, si le agregas tal cosa, si le das una vuelta de tuerca en este sentido. Y es que así funciona también la creatividad. Uh-huh. Sí. La creatividad es también una cosa que se puede intercambiar, ¿no? Que juega, pues, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces, que se dialoga. Todos los días me dieron ganas de mandarle mensajitos diciendo, ya viste lo que están diciendo de ti.
Te hubiera divertido mucho. Ay, sí. Sí, porque yo, no era un tipo, era un tipo irreverente, ¿no? Sí. Entonces, pues, él también era llevado. Digo, yo soy nuevo en el Twitter, pero él sí ya llevaba y era un rockstar, un crack, ¿no? Del, entonces se peleaba fuerte. Ya últimamente ya. Ya lo. Como buen rockstar ya estaba harto ya del estaba, escenario. Sí, ahora, sí. Yo sí quiero decir una cosa. Esta campaña de descrédito contra Antonio que se dio en Twitter, que fue muy vil, hay que decirlo. Muy vil. Sí. Al final de cuentas, es el mejor homenaje sí, que claro. le han hecho. Es un homenaje increíble porque date cuenta de todo el dinero que se gastaron, ¿no? En desacreditar a un hombre muy querido. Pues por supuesto. Todo el mundo lo siguió queriendo. Todos los que claro. lo querían lo siguió queriendo. ¿Cuántos claro. bots, cuántos comentarios agresivos? Y perdón. Y hubo que... chistes, y hasta chistes que no estaban mal. Ah, caray. Había uno que decía, no. el último cartón de Helguera y era un ataúd de cartón. Ese me causó gracia. Bueno, ese tenía chistes. Ese estaba bien, ese estaba bien. Ese estaba bien. O sea, había memes irreverentes que sí hacían, pues es un, sí, es un a él, chiste a él hubiera, irreverencia. Él se hubiera carcajeado. Que no era, no, era, no, era mi campaña. Esos chistes fúnebres. Ahorita que estabas hablando de que en la Galloso tenían así como una sí. diferencia con Helguera. Sí. ¿Recordaste ese chiste de Gis? Que cuando se murió el papá de Gis, él hizo un dibujo en donde dice que está en una funeraria y está con los cuates de la cafetería y les dice, hola, hola Ignacio, hola José, ¿otra vez por aquí? Y dice, sí, otra vez por aquí, pero ahora sí vengo porque se murió mi papá. O sea, bueno. Hasta en esas situaciones tiene el sentido del humor, ¿no? Sí, eso claro. Eso es padrísimo. No, deja de contarte. Gracias. Cuando murió Carlos Zip, ¿te acuerdas que era un maestro sí, del humor negro? Otra, nos muerte encontramos, prematura. Otra sí. muerte prematura. Nos encontramos en el velorio, Elio Flores, Helguera y yo. Y nos la pasamos contando los chistes que hacía Carlos Zip sí, sobre que era los de humor funerales. Negro, además, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, y eran sí. muy buenos. Y de repente nos tuvimos que salir, ¿no? Pero el mejor homenaje que podíamos pues hacerle sí. a Carlos Zip, ¿no? Entonces yo creo que igual. Y Helguera también le gustaba mucho el humor negro. Mucho. Le encantaba a Carlos sí. Zip. Lo practicaba. Había otro chiste de un shampoo, que es shampoo, él vive. Estaba ah, shampoo, sí. él vive. Y la foto de Toño, él no. Él ya no. Él ya no, sí, muy bueno. Eso está padre. Pues sí. Era un chamaco Montessori aquí en las grabaciones y ay, no se podrá... No. Sí, lo vamos a extrañar aquí sí, mucho. Sí, lo vamos a extrañar mucho, porque era que ponía el desmadre. O sea, aquí con los camarógrafos, con toda la producción, o sea... Parecía chamaco Montessori. O sea, te había que aplacarlo. Porque no... Y está diciendo los José Luis... ¿A que poco sí? no lo van a extrañar? Pues sí, se traía de bajada hasta el hasta más el director del barrio canal. De los camarógrafos. Era el rey de los albures. Eso sí, es algo que también... él y yo nos echábamos. Él, tú no, ya al final no sé ya más o menos... No, eso sí ya no lo cuentas. No, porque no es esto, es clasificación a este programa, pero míralos, ¿a poco no? Yo recuerdo una, obviamente cuando teníamos estómago para eso y todo, éramos taqueros de tacos al pastor. No voy a decir el lugar al que íbamos, pero íbamos, nos echábamos unas cantidades que ahorita me dan pánico. Cuando la edad lo permitía. Y un día se agarró con el taquero alburia. Pues el taquero era máster, ¿no? Y el Tony ya tenía escuelita, ¿no? Entonces, éramos así botados de risa todos los que estábamos alrededor así del trompo. Y estos dos echándose ahí al burno, padrísimo. Ah. Hace rato que decías de que le gustaban mucho los trenes y le gustaron toda la vida. Sí, le encantaba sí. dibujar trenes. Y además con esa meticulosidad que comentabas hace un momento, sí, le quedaban unos dibujos extraordinarios. Y no perdonaba. Quien vea sus dibujos no. cuando le se la pasaba a mí regañándome. Sí. Eso sí no lo voy a extrañar, pero siempre que dibujaba yo un avión o un tren, no. Me hablaba el otro día, te quedó fatal ese sí. avión, porque y entonces me decía, porque el tal de ese, ni siquiera yo sé de sí, estos claro. modelos de aviones, el tiene perno, ala. El perno Watson. Sí, 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 las ruedas de tal y el tren de aterrizaje no sé qué. Es un cartón, no, está muy mal. Y después me mandaba fotos. Sí, era duro. Hay una caricatura, un dibujo de una cabina de tren por dentro, uh-huh. con una... perfección, los sí. controles, las palancas, el freno, los medidores, ¿no? Sí. Brutal. Como dibujantes brutal. Todos tememos ese momento de sí, dibujar claro. eso y él, no, hombre, como lo que al revés le gusta. Uf, yo recuerdo que cuando Pepe hizo su primer volumen del libro sobre el Che, hizo tenía que hacer una imagen sobre trenes uh-huh. y se la pidió a Toño. Sí, pues tenía sí. que dibujar el famoso descarrilamiento en Santa Clara, sí, claro. en Isa el Che. Y si tengo que dibujar un descarrilamiento, pues si no sé dibujar un tren, pues ¿cómo voy a dibujar un descarrilamiento?
Dije, claro. Se lo encargaste a Toño. Se lo pedí a él, él feliz de dibujarlo y yo feliz. El dibujo de tren que más recuerdo de él fue cuando Cedillo ya dejó y decía, aguas con el tranza. En lugar de aguas con el tren, aguas con el tranza. Porque venía Cedillo en un tren. Transpacífico. Fantástico cartón, me acuerdo de ese. Hay otro, igual, La Máquina. O sea, en perspectiva y todo, perfectísimo. Y sería así chiquito, ¿no? De viene, viene, ¿no? Ajá, de viene, viene. Sí. A la privatización. No se lo perdonaba. Ajá. Sí, claro. Exacto. Fíjate, hay una cosa hecho, que hay que... Perdón, hay un libro de Elena Poniatowska sobre Vallejo. Sí. Se asesoró con... Con Elguera para trenes. O sea, y lo puso en los créditos, ¿eh? Él asesoró ese libro. Bueno, sí. Una de las cosas que quiero señalar es que Antonio era un analista político extraordinario. Y sus caricaturas eran eso, una síntesis de un análisis político preciso. Sí. ¿Recuerda esa caricatura sobre la nueva izquierda? En la que está Jesús Ortega con el pantalón ligeramente abajo, Felipe Calderón a la altura, ¿no? Y pero Jesús Ortega se baja un poquito el pantalón, se levanta un poquito la camisa y está Felipe Calderón tocándole un glúteo con el dedo y dice, esta es la izquierda que me gusta. Es la única vez que Felipe Calderón ha estado a la altura. ya nos quedan unos segundos para despedir este programa. Pero pues con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor, extrañándolo, pero pues hablando de él, yo creo que ese es el mejor homenaje que podemos hacer. Yo he estado pasando por todas las etapas del duelo, pero como 5 veces al día. Sí, yo también. Todas. Sí, así, de vuelta. Chillando y riendo a carcajadas. Lo vamos a seguir extrañando y lo vamos a seguir, va a seguir aquí con nosotros. Sin duda, sin duda. Todo el tiempo. La última cápsula que nos hizo. Vamos a ver. Fue unos encabezados de cabeza y lo hemos reservado para el cierre de este programa que es en homenaje a Antonio Elguera. Vamos a verla y podemos despedirlo con un aplauso. Un aplauso. Un aplauso para Antonio. Va por Toño. Abrazos. Cuídense. Buenas noches, bienvenidos a Encabezados de Cabeza, noticias con los pies en la tierra. Estas son las noticias de hoy. Ante la próxima consulta ciudadana para determinar si se juzga o no a los expresidentes, varios intelectuales salinistas han promovido una carta en la que, después de insultar al pueblo, llamándolo ignorante y aborregado por haber llevado al poder a un terrible dictador populista que, entre otras cosas, les ha coartado su libertad de expresión, invitan amablemente a la gente a repetir lo que hizo en 1988, es decir, a no votar por el licenciado Carlos Salinas. Por su parte, el expresidente Vicente Fox, preocupado por el resultado que podría arrojar dicha consulta, ha decidido hacer campaña para que no voten por él, recordando su lema de campaña del año 2000, que en un alarde de ingenio y claridad política, ustedes recordarán, decía, ya, hoy, su equipo de campaña ha decidido enriquecerlo y dotarlo de un carácter más reflexivo y maduro. Su nuevo lema de campaña será No Lopitos, No Lopitos, No Lopitos. Cuestionado por su responsabilidad durante su sexenio, el guanajuatense inquirió ¿y yo por qué? Mejor juzguen a la señora Marta, todo el mundo sabe que ella era la que mandaba. Continuando con el tema de la consulta para enjuiciar a expresidentes, el excandidato panista a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, exigió que se le incluya en dicho ejercicio democrático. Sí, eso exigió. Y dijo, ya sé que no fui presidente, pero algún día lo seré. Y haré todo lo que hicieron esos expresidentes y lo haré más y mejor. Dicho lo anterior, se subió a un pecero en Ecatepec y continuó con su gira mientras se comía un taco de lengua. El senador Ricardo Monreal declaró esta semana en una entrevista que considera que será muy difícil que en el Congreso pasen las reformas del presidente, ya que los partidos, aseguró, tienen poco interés en los consensos. Pero se desconoce si esto lo declaró a nombre de la bancada de Morena o a nombre de la bancada del PRIAN. Agregó que el único partido dispuesto a negociar es Fuerza por México. Lamentablemente ese partido ya no existe, pues perdió el registro. Después de que el presidente López Obrador anunciara en su conferencia mañanera que dedicará en ella un espacio para denunciar y exhibir las mentiras que algunos medios expresan en su contra,
los periodistas, los connotados periodistas, ustedes los conocen, Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga y Raimundo Riva Palacio, negaron que ellos propagaran noticias falsas y aseguraron que López Obrador es un espía checheno adiestrado en Corea del Norte, cuya misión es implantar en México una dictadura nazi en complicidad con Donald Trump y el fantasma de Hugo Chávez. Esto fue todo en Encabezados de Cabeza. Buenas noches, muchas gracias. Ya está ahora usted bien informado. Nos vemos a la próxima, si es que hay una próxima emisión de esto.